Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva entrega del ciclo Jazz en la Ciudad, que se celebra de forma presencial y que también se puede disfrutar a través del canal de YouTube de UJA Cultura. Un evento, como saben, que organiza el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén. Desde el antiguo convento de Santo Domingo, desde este maravilloso patio, hoy vamos a poder disfrutar, gracias al Club de Jazz de la UJA, en colaboración con Jaén Jazzy, de La Ingesta, un proyecto musical liderado por Valentín Murillo junto a José María Pedraza Petaca. Valentín empezó a componer los temas de La Ingesta durante la época del confinamiento y es una reflexión sobre el comportamiento de la sociedad, sobre el comportamiento del ser humano, el consumismo, por ese afán del ciudadano de ingerir todo lo que le rodea. Estos temas se terminaron, digamos, de cocinar a finales del mes de mayo y cuando ya estaba todo el equipo humano conformado, se grabó el disco que lleva el mismo título en el mes de agosto. En La Ingesta encontramos una variedad de estilos, ya sean del jazz, del rock, de la música electrónica, el flamenco o incluso elementos de las marchas fúnebres. Estilos diversos que toman como referencia la improvisación que se entiende en toda su extensión. Así que, como ven, una amalgama de estilos, de sonidos y de lenguajes que van a dar lugar, sin duda, a una propuesta ecléctica que esperamos que les guste. Digamos que es un viaje musical que va variando en cada directo porque hay melodías que ellos van interpretando de manera libre. Sí que hay una gran comunión entre todos los miembros del grupo que se conocen desde hace muchos años. Hay un sentimiento colectivo para transformar de manera libre esas melodías. Por supuesto, dar por último el agradecimiento a la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía por la cesión de este espacio para la realización de este concierto. Y la formación de Valentín Murillo Grupo es una formación de quinteto clásico de jazz y está integrada por Bori Albero al contrabajo, Paul Padrós a la trompeta, David León a la batería, Petaca al piano y Valentín Murillo que se encarga de flauta y saxo. Así que a disfrutar de La Ingesta a cargo de Valentín Murillo Grupo. Un fuerte aplauso. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos encantados de estar aquí en Jaén, en este sitio tan maravilloso. Y nada, lo primero que voy a hacer es presentar a la banda, al piano, José María Pedraza, petaca. Paul Padrós, trompeta. Bore Albero, contrabajo. David León, batería. Bueno, hemos comenzado tocando una pieza que se llama Sweet Corcor, dedicado a una persona muy querida. Se componía de cuatro movimientos, ¿no?, entrelazados entre diversas solos, ¿no?, y transiciones que se van creando. Y vamos a continuar con un tema que es de mi hija, que se llama Luz. Entonces era una pequeña melodía, ¿no?, como ha dicho antes Olivia, ¿no?, el tema en el momento del confinamiento el año pasado y tal, pues bueno, todas estas cosas que se fueron fraguando, ¿no?, encerrados, pues una de ellas fue esta, ¿no?, mi hija cantando. Entonces, le robé esa melodía y a partir de ahí pues salió este tema. Así que continuamos y espero que os guste.
Muchas gracias. Soy María Peraza, petaca al piano. Bueno, vamos a continuar con. Nos vamos a ir un poquito al oeste de Andalucía, nos trasladamos a Cádiz y vamos a interpretar unos tanguillos que, al uso por la rítmica, pues bueno, son unos tanguillos, pero en mitad pasan cositas y hay pues otro pequeño o gran viaje, ¿no? Tal como uno se lo quiera tomar. Quería agradecer a la Universidad de Jaén por darnos la oportunidad de actuar aquí y también a la asociación Jaén Jazzy, Sergio Albacete, Nico, Juan Jaime, que han estado ahí apoyando la coordinación de todo el evento, ¿no? Y por supuesto al magnífico técnico de sonido que hace que esto sea increíble. Muchas gracias. Tanguillo Pillo.
Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con un pequeño interludio, una piececita pequeña que al principio no tenía nombre, pero bueno, dado que lo estuvimos grabando en agosto, ¿no?, del pasado año, pues bueno, hubo un momento en la grabación y decidimos ponerle Pegando Arcadas. Ya cada uno puede interpretar un poco qué ocurriría, pero así se quedó, ¿eh? Espero que os guste. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a seguir con otro tema que se llama Ansia Viva, ¿no?
como su propio nombre indica, pues bueno, pertenece a esos momentos en los que tenemos ganas, ¿no?, de todo y lo queremos y nos entra ese arranque, ¿no?, por cuanto antes y entonces, pues bueno, me vinieron estas melodías también en este tiempo y así lo denominé, ¿vale? Quiero decir también que todas estas composiciones fueron arregladas junto a Petaca y bueno, responden a ese momento de confinamiento y cuando la llevamos al estudio, pues bueno, variaron, ¿no? Variaron porque realmente cuando componen, ¿no?, y también de una forma intuitiva, ¿no?, como yo lo hago, pues resulta que tienes que, cuando te encuentras con estos músicos que, además, más de músicos son mejores personas, pues entonces cambia, ¿no?, la música que tenías en la cabeza y llega a ser mucho mejor, ¿no? Todo lo que estáis oyendo, pues bueno, está grabado en el disco, ¿no?, que lo tenemos aquí con nosotros y bueno, está íntegramente grabado en directo como está siendo este concierto. Pues para todos vosotros, Ansia Viva. Thank you.
No, tía Pili. Tía Pili. Muchas gracias, ansia viva. Bueno, pues para continuar el concierto vamos a seguir con una pieza que se la compuse a mi tía Pili el día en que murió, que hace un par de días, que fueron hace 10 años, ¿no? Y era una persona, en fin, como si fuera mi abuela, ¿no? Porque no los conocía mis abuelos, pero bueno, tía Pili era como mi abuela, entonces pues fue increíble. Una mujer maravillosa. Entonces, pues la cuestión es que no cogí el teléfono a tiempo y no pude ir a su entierro, con lo cual, pues, quedé tremendamente dolido y nada, y estuve todo el día, pues bueno, ahí con otra de mis melodías que dio paso a esta marcha con carácter fúnebre, ¿no? Debido al acontecimiento. Espero que os guste.
Muchas gracias, tía Pili. Bueno, pues vamos llegando al final del concierto y me gustaría otra vez un fuerte aplauso para los músicos. Paul Padró, a la trompeta. José María Pedraza, petaca, al piano. Bori Albero, contrabajo, señor del Molino. David León, batería. Yo soy Valentín Murillo y ha sido un placer poder ofrecer este recital aquí, esta música, y nada, contentísimo. El último tema que vamos a interpretar se llama Becerros de la ingesta y nada, pues acerca de esa reflexión que antes comentábamos, ¿no?, sobre el consumismo y la pandemia esta que nos ha traído un poco locos y que nos sigue trayendo. Así que, bueno, pues todos somos becerros de la ingesta, ¿no?, en definitiva. Terminar diciendo que sería un gran apoyo para todos los músicos, pues que colaborarais de alguna manera, pues adquiriendo el CD, evidentemente, si os ha gustado la música, claro. Así que, sin más dilación, muchas gracias a todos por asistir y viva Jaén, los aceituneros y el 1 de mayo. Venga. Thank you.
Muchas gracias, Jaén. Muy bien, muchas gracias. Calentito. Plato, calentito. Plato. Bueno, pues muchas gracias por los aplausos, aunque no se os vean las caras con las mascarillas, pero se siente el calor. Así que nada, vamos a tocar este bis que se llama Happy, también está en el disco. Y bueno, una versión ahí también particular, ¿no? Del bebop o del jazz o en fin, como queramos verlo. Muchas gracias.